Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que se hayan vestido para la ocasión porque hoy viviremos una fiesta de gala en este Tottenham Hotspur Stadium, un partido que nos va a deleitar y que sacará chispas seguramente. Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. Estos dos equipos se enfrentan en un partido electrizante. ¡Qué espectáculo, Marito! Pues la verdad que es un placer poderlos acompañar en estos eventos deportivos de primer nivel. ¿Estás para una competencia, Marito? Depende si no hay que correr mucho. No, no te voy a hacer correr, te hago pensar nada más. ¿Creerías que hay mejor ambiente en el fútbol que el que dejan los hinchas del Borussia Dortmund en su estadio? No, imposible. Igual quizás, pero superior difícil. Vamos a conocer a este equipo hoy. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund. En la portería, Gregor Kobel. También como titular, Niklas Süle, que trabajará en la defensa junto a Mats Hummels. Bellingham saldrá con Emre Can en la mitad del campo. Y jugarán con el único atacante que tiene el equipo que tenemos en cancha hoy. Se vienen ya 90 minutos vibrantes. Vamos a ver la pelota del Dortmund. ¡Nos ponemos las pilas! Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Uy, Marito, yo esto lo voy a decir! Te voy a decir. ¡Qué buena pelota metido! Ha mandado un gran pase. A ver qué pasa ahora. El peligro hasta ahí llegó. Julian Brandt. ¡Hermosa asistencia y peligro! Ahí está Tomás Meunier. Y esto va a terminar en tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Partido, un tanto rápido para que comencemos a gritar temprano. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos.
Meunier. Niklas Süle. Guerreiro toma el balón. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Tiene la pelota, va al ataque. ¡Ojo que le pega! Gregor Kobel, le queda fácil. Marco Reus. Hummels. Ahí va Mahler. Se le fue el balón, así nomás. Buena posibilidad para una contra ahora. Y esta contra que terminó en la nada. Rafael Guerreiro. Ahí está Malek. La recuperación del Dortmund. Sebastián Haller. Ahí va Haller. ¡Gol! La verdad que el arquero ha tenido muy mala suerte, ¿eh? Pensó que esa pelota se iba afuera, pero pega en el palo y entra. Y con esto la pizarra 2-0. Ahora es el Dortmund que va al ataque. Pero perdieron la pelota. Emre Can. Balón de Hummels. Rafael Guerreiro. Donel Malen. Ahí está Tomás Meunier. Niklas Süle. Con la pelota Meunier. Marco Reus. Y la pelota que de ahí no pasa. ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referí, que nadie le vaya a reclamar además. Busca la oportunidad Reus. ¡Enorme, gigantesco el arquero! ¡Qué bien que adivinó! Y Guerreiro que mete la pelota desde el córner. Un despeje espantoso este. ¡Guerreiro! Una tajada tranquila para el arquero.
Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. La tapa, pero queda ahí. Bien, ahí el guardameta evitando el peligro. Ahí nomás se ve el peligro. Marco Royce. Buena pelota. Ahí cayó. Le ha caído como una piedra al rival. Son tres los que le separan. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de... A esta distancia no esperaba otro resultado. Con un sorbo sin piedad se reanuda el partido. Jude Bellingham. Se le fue la bocha a Bellingham. A continuación, el lateral. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy bien cómo llega a meter esa pelota. Y no, ahí se termina todo. Hummels. Meunier. A la pelota larga y parece que va a llegar. Buen remate, no lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca. Niklas Süle juega con ella. Hummels. Guerreiro. Balón de Marco Ruiz. Emre Can en juego. Sebastián Ale. Esta mano le están diciendo que no a la pelota. A la pelota desde el córner a la olla. Ojo con este que han recuperado cerca del arco rival. Ojo con este juego lento. Están invitando la presión. Rafael Guerreiro. Ahí va, vale. Guerreiro toma el balón. Emre Can. Ahora Bellingham. Pero con tiritos así no le hacen daño alguno. Ahí está Tomás Meunier. Recobra Tomás Meunier. Hummels. Rafael Guerreiro. Ahí está Malek. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Por si lo querían ver de nuevo, acá está la repe del gol.
El córner que llega al área. ¡Gol! ¡Gol! Marcador, hay 4 goles de diferencia. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. A jugar al fútbol con las manos ahora. La hace bien para interceptar. Acá le puede pegar. Magnífica definición que se pierde por poco. Con la habilidad que tiene este jugador y sin embargo se le escapó. Se logra meter por la banda. Descuide el camino a la marca. Ahí la está recuperando después de la intervención. Mats Hummels. Al balón para Emre Can. Julian Brandt. Posesión de pelota de Meunier. Se les acaba de escapar una posibilidad. Saque de arco. Si no recuerdan cómo fue el gol, acá se lo mostramos de nuevo. Señores, hoy el Borussia Dortmund ha dicho: esta pelota es mía, y no la ha dejado en ningún momento. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador, y eso es peor todavía. Este dio el palo y sigue la jugada. ¿Cómo hizo? Tremenda tajada, pero da rebote y sigue. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Y el equipo sigue atacando, pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Esto es penal. Esto es penal y lo vio bien la referee. Arranca Royce. Se alucina el arquero y mete el gol. Ya lo había demostrado anteriormente. Córner al corazón del área. Gol en propia puerta, una pena de verdad. Bueno, Fernando, esto puede pasar, ¿eh? Un remate de cualquier jugador que pega en alguien que está parado por ahí y se desvía la pelota. Tampoco le vamos a echar la culpa del gol a este, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Sucede, y esta vez sucedió. Vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5-0. Y les digo algo, se viene más.
Se viene y no deja de avanzar. Atento gol área. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. No entiendo por qué el ritmo tan lento. Con esto el equipo rival fácilmente llega a presionarlos. Intentando alejar el peligro para caer nuevamente en el fuego. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problemas. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ya la había pensado, quería darle a Leyle la ventaja. Al final termina parando la jugada. Le va a perdonar la tarjeta a Mario. Solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. ¡Ojo con esto! ¿Qué pasó? Un calcetinazo le pegó. Se terminó el peligro. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Hacen bien sacándola del peligro. Se viene bien pegadito a la raya. Tremendo zapatazo, pero se va fuera. Mats Hummels. El balón para Emre Can. Julian Brandt. Sebastián Ale. Calentamos la garganta. Empezamos a gritarlo. ¡No! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Vaya volea que acabo de meter! ¡Qué pedazo de gol! Cuando nadie se lo esperaba, un balón que viene por ahí perdido. Este jugador que se resuelve pero perfectamente, mete una volea impresionante y la clavó. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Buen rechazo, llevaba peligro el centro. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Esta vez no pasa nada. Marco Royce.
Ojo que aquí hay ocasión, Marco Reus ha metido un gran balón. Ahí se viene. Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Tiene lugar para ir cómodo por el extremo. Rafael Guerreiro. Juega con ella Hummels. Y saca la pelota hasta el otro costado. Sin problemas para llegar a esa pelota. Ahí llega la ayuda. Esta acción merece tarjeta. Cartón amarillo para Hummels. ¡Mire esa bombeta que me han dado! Esto se ha terminado acá, parece. Rafael Guerreiro. Se viene acercando. ¡Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos! Ahí tratando de cuidar el balón. Esta jugada la hacía Robben, ¿se acuerdan? Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. 5 minutos más. Jude Bellingham. Cuidado con ese pase. Posesión de pelota de Meunier. Rechaza. Casi marca. Protege bien la pelota bajo presión. Fue bien abajo. Sacará de manos. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Donel Malen. Entrega la posesión el Borussia Dortmund. Jude Bellingham. Ahí tiene con quién apoyarse. Ahí tiene la pelota pegada al pie. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Sacó bien ese centro. Niklas Süle. Süle con el balón. Rafael Guerreiro. Y han perdido la pelota. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla.
Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Ahí va el área, el tiro libre. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parecía que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Guerreiro que mete la pelota desde el córner. Enorme paradón. Esta es una de aquellas para ganar partidos. Estamos en el Tottenham Hotspur Stadium, ya en el descanso. Entretiempo en el partido de hoy. Hoy nos tiene maravillado, la verdad. Está dando todo en este partido. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al final, Fernando, se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar. ¡Hay calidad de mágica! Arrancamos el segundo tiempo del partido. Tapa bien el balón. Ahí está, sigue jugando. Sigue, no abandona el ataque. Y no hay... Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡Firme esas manos! Y ahora el córner corto que busca compañero. ¡Se va a animar! Por acá no pasa la bocha. Es bueno ese en pase interceptado. Emre Can. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Niklas Süle. Sebastián Ale. Emre Can el juego. Eligió el centro. El arco que toma la pelota como un imán. Hay ley de la ventaja. Por acá no parecen haber obstáculos. Desechando el peligro. Marco Royce. No puede mantener la pelota. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Y la jueza que saca tarjeta amarilla. Y no era para menos.
¡Ojo con ese pase bombeado! Brillante cambio de juego. Presión alta que surte efecto. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. Le va a perdonar la tarjeta a Mario, solo una advertencia. Advertencia y mucha suerte. Pelota al segundo palo. Pero el arquero supo anticipar bien. Ahí va, y buen pase. Esta vez no pasa nada. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Y faltó nomás un pelito de Mr. Chip para que esto al final fuera una jugada soñada. ¿Te parece? Posición adelantada por poco apenas. Niklas Süle. Con la pelota Meunier. Meunier. Julian Brandt. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Relampagueante actuación del arquero. La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? La defensa, Fernando, es un colador. Este equipo no tiene rivales, ¿eh? Los está pasando por arriba y encima está goleando. A ver si acá pueden conseguir otro nomás. Balón de Marco Ruiz. Recibe Thomas Meunier. Un despeje espantoso este. ¡Ojo el remate! ¡Penalti! ¡Penal! Así lo dice la referee, que nadie le vaya a reclamar además. Busca la oportunidad Royce. Marco Royce, fenomenal con el penal. La verdad es que el penal está bien pateado. Tiro va por el medio y el arquero que va al costado y la ve pasar. Mientras que se convierte en gol, el penal siempre está bien pateado. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ahí nomás la deja seguir la referí. Y después de la falta tenía que ser sí o sí tiro libre. Marco Royce con tarjeta amarilla. Cubre la pelota, es una posición compleja. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo.
De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Mantiene la pelota y se acerca. Un disparo muy lejano. Y el portero que la manda arriba del arco. Va a sacar la pelota desde el córner. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Ahí nomás en zona de peligro, ¿podrá anotar? Lo ha hecho muy bien para cortar. Se detiene, se pone en pausa el peligro. Hay tiro de esquina, dice la referee. Parece que se viene una modificación en este equipo. Levanta la pelota. Bien el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero. Mucho mejor el arquero. Prepárense para sacar otra vez desde el córner. Royce que busca quien remate su córner. Enorme arquero arriba del arco la pelota. Ahí va la pelota al área enviada por Royce. ¡Pegó en el travesaño! Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Control muy fácil después de un disparo sin riesgo. Señores, ocasión de oro para este equipo, pero el arco dijo que no. Su cuerpo ahora como un escudo para proteger el balón. Se frena el partido, falta del Dortmund, tiro libre. Gregor Kubel, le queda fácil. Anthony Modeste. Pase para Malen. Bueno, el centro le cae a un compañero, pero está encimado. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística, por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Ah, si ustedes lo quieren ver, yo también, ¿eh? Vamos a ver la repetición de este centro perfecto, ¿eh? La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado.
Emre Can. Avanza hacia el arco rival. Pero perdieron la pelota. Un pase que llega temprano al área. Buena devolución al arco a pesar de la presión. Thorgan Hazard. Jude Bellingham. Malen. Recibe la pelota Süle. Niklas Süle. Ahí va Malen. Buen centro. Ha sido un frentazo bárbaro. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ahí va, defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. No le sale bien el despeje ahí. Peleando por mantener la posesión, esperando compañía. Se frena el partido. Falta del Dortmund, tiro libre. Y esa infracción resulta en amarilla. Bueno, le ha llegado el momento de entrar a la cancha y cambiar el partido. Centro preciso al segundo palo. Y la jugada que ahí termina. Meunier. Al balón para Emre Can. Sigue en ese juego de mover la pelota de un lado a otro. Se viene Thomas Meunier. Thorgan Hazard. ¿Será gol? ¡Ahí se viene! ¡Y hasta el segundo! ¡Lo acaba de clavar! ¡Vaya partido! Señores, vamos a repasar este balón metido en profundidad y que genera el peligro. A esta distancia no esperaba que nos soltara. Una amplia diferencia en el marcador como ha quedado registrado. Ahí se queda con la pelota. Jude Bellingham. Niklas Süle. Se viene Thomas Meunier. El balón que sale disparado.
¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! Ahí se termina la jugada. Jude Bellingham. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota. ¡Bra! Se fue bien pegadito al palo esta pelota. Se frena el partido, falta del Dortmund, tiro libre. Y bueno, ya sabemos la matemática futbolística cómo es, ¿no? Amarilla más amarilla es, ya lo saben, expulsión. A veces hay que pensar las cosas, Fernando. No podía con una tarjeta amarilla hacer lo que hizo. Hay cambio para el Dortmund. Tiro libre al área. Bueno, ahí está, una intercepción extremadamente fácil. Atento que hay peligro de gol ahora. Buena chance. Ahí la captura Kobel. Mahmoud Dahoud. Daniel Malen. Julian Brandt. Pasan con total seguridad y confianza esta pelota. A la bocha el primer palo. Pero el arquero supo anticipar bien. Pierde la pelota el Dortmund. Esta pelota puede terminar en algo peligroso. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo esperando con la pelota en los pies? ¡Esto termina en gol! ¡Buena respuesta de los guantes! Llueve el córner al centro del área. Falló el despeje, hay peligro. Y tras esta falta lo que se viene es un tiro libre para el Dortmund. El técnico decide cambiar dos jugadores de un solo. Niklas Süle. Niklas Süle. La maneja Hazard. Detiene muy bien el avance.
Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Corner que no va a ningún lado. Julian Brandt. Emre Can. Si no lo para, lo van a ver con un abrazo de gol. Esta parece buena, ojo. Brillante el arquero. Tiro de esquina al centro del área. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Tsunami de oportunidades en el área. Despeja bien la pelota. Aguanta bien esa presión, la cuida. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Era bueno el ataque, pero se esfuma. Julian Brandt recibe la pelota. Zule. Donel Malen. Esa pelota casi llega, mala recepción. Vamos al lateral. Ahí tratando de cuidar el balón. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Cubre bien esa pelota. Hay falta, pero la de... ¡Golazo! La pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco. Podríamos decir que el arquero podía hacer algo más, ¿no? Pero iba tan fuerte el disparo que era inatajable para este. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Hazard. Julian Brandt. Y míralo como va, no lo detienen. Julian Brandt. Me ha sacado bien en el momento indicado. Can. Tiene la pelota atadita a los pies. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Se frena el partido. Falta del Dortmund, tiro libre. Y ahí va el centro.
Lo están presionando en la línea de fondo. Hace bien para guardar esa pelota. Sacó bien ese centro. Se frena el partido. Falta del Dortmund, tiro libre. Se vendrá una tarjeta amarilla que pondrá a temblar al entrenador de este equipo. Mario, se puede quedar con menos. Atención, el entrenador tiene que poner un poquito de paños fríos. Mahmoud Dahoud. Ahí está Malik. Buen robo de balón y se quedó con la pelota. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Parece bueno ese pase. Centro al área. Y ahí sacando bien el centro. Termina en gol. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos, como cuando entra el suegro a casa. Y ahí se viene el tiro de esquina. La Caldera la hace bien rechazando el córner. Están presionándolo en el fondo. Sobre espacio para avanzar por la banda. Se abre camino sin problemas. Este chico está intratable. Mira qué disparo que ha salvado ahí nomás a corta distancia. Llueve el córner al centro del área. Prepárense para sacar otra vez desde el córner. Buen despeje después del tiro de esquina. Y esto se ha terminado. Triunfo del Dortmund, que se queda con los 3 puntos. Señores, ¿cómo no van a festejar? Tuvieron un partido espectacular. Trabajaron muy bien durante la semana. Y bueno, le han dado una alegría a su chico. De esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera. Formidable actuación. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.